Estamos de vuelta. El cocinero del pueblo. ¿Cómo están, amigos? Estamos hoy en El Cocinero del Pueblo, donde el sabor de la calle llega a tu casa. En este segmento hoy les voy a mostrar unas hamburguesas riquísimas. ¿Y dónde me encuentro? Me encuentro en mi barrio, en Betania, en el Camino Real. Justo al lado de la antigua Banvivienda está Paco's Burger. Yo les voy a mostrar unas hamburguesas deliciosas, porque aquí se va a comer bien. Síganme, vengan conmigo. Ok, hamburguesa, es lo que veo. Hamburguesa. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo hacemos Paco's Burger? Porque, por cierto, tu logo está pretty. Te ves, sabes, chévere. Pero ¿cómo llegas tú aquí? ¿Quién eres tú? Cuéntale a la gente. Ok, yo soy Francisco Mutis. Vivo aquí en Betania. Mi pasión es la cocina, los asados, todo lo que tenga que ver con grasa. Es que este man tiene cara de eso. Usted ve, él tiene cara de esos manes que hace barbecue y que costillita. Tú sabes, chévere. Se le ve. Entonces empecé vendiendo hamburguesas en mi casa. Y llegó un punto en que se llenó tanto que tuve que buscar un lugar para brindarles a ellos una excelente atención. Mira, que así empiezan los negocios siempre, ¿no? Sí, claro. Con el amor de uno, que en tu casa se llenó mucho y ahora tienes un local como este. Sí, así mismo es. Super. Y la idea era buscar un nombre pegajoso y como todo el mundo me dice Paco, quise llamarle Paco's Burgers. ¿Y tú sabes algo? Paco's Burger es fácil de mencionar. Sí, claro. Hay un problema con los nombres que tú no puedes mencionar, pero Paco's Burger, ¿sabes? Así como Paco's Burger, Paco's Burger. Paco's Corto Burger. Y atractivo. Bien, bien. Ahora quiero que tú me pongas a qué es lo que es. ¿Cómo está el sabor aquí? Ok, Paco, vas a poner la carne aquí una vez, pero antes que tú la pongas, ¿qué hay aquí? ¿Cómo preparas esta carne? Primero, es hecha por ti. Exactamente. Ok, bien. Carne molida, por lo general siempre usamos carne que tenga bastante grasa. Ok. Para que esté jugoso. Jugosa bien, y más sabor. Bien, sin duda. La marinación es básica. Es 3 dientes de ajo, un poco de leche. ¿Picadito? No, en una licuadora. Ah, ok. Oficial. Para ligarla a la hora de que se cocine y no claro. Se separe. ¿Tiene huevo? Sí. Ah, bien, ok. Tiene huevo, tiene comino, ajo en polvo, cebolla en polvo. Ok, 3/4 es como a mí me gusta. Exacto, 3/4 te la voy a hacer. Bien, perfecto. Ey, la vida de un cocinero es dura, hace calor aquí. Rantan. El fuego comienza a pegar. Uno se acostumbra y eso es lo que nos gusta a los cocineros. Y lo goza uno, sin duda que sí. Ahora cuéntame, yo veo una salsa aquí. Esta es la salsa que le voy a poner mientras estoy cociendo la carne. Para que no se te seque, para darle jugosidad. Exacto. ¿Qué es? Tiene salsa barbacoa, agua y tiene miel. Hecha por ti también aquí. Exactamente. Todo hecho en casa. Todo hecho aquí. Súper bien. Ahora yo tengo algo para ti. ¿Sí? Yo tengo algo para ti. Tú tienes una salsa ahí. Mira lo que yo tengo aquí. Yo tengo otra salsa. Así es. Yo quiero que tú hagas una hamburguesa con esta salsa, pero okay. Tú la pruebes. Eso, sí, es tu hamburguesa, es tu asador, pero con la salsa del chef Luis. Okay. Tú se la echas y tú me dices después qué es lo que es. Está bien. Yo te la voy a echar aquí y tú te encargas de... Emma. Después tú me dices por ahí qué le sientes. ¿Está bien? Así es. Ya me la tienes casi 3/4. Casi 3/4. Bien, y se ve jugosa, ¿tú sabes? Así mismo es. Pero a mí me encanta la carne jugosa. El panameño le mete buco candela a la cosa y la deja sí, medio. Sí, entonces parece una chancleta. Ah, gracias. Yo no lo quería decir en cámara, pero un colega lo dijo por mí. No hay más nada que decir. Perfecto. Sí, sí. Ey, entonces, pon la otra carne con la salsa. Ah, no, no. Ah, tiene que poner la barbecue. Espera, Gofi. Llegamos a ese punto. Que se ve la grasita así. Eso te iba a preguntar, ¿qué es el punto? La grasita saliendo. La grasita así por fuera. Belleza. La salsa especial. Un poquito. Reiteramos que todo es hecho aquí. Ey, eso se ve bien jugoso, de verdad. Sí, la que le toca a mí está... Bien jugosa. Bien, eso es lo que necesito. Entonces, ¿cómo va esa, para ver? La mía va a término 3/4. También. También, sí, bien jugosa. Cero chacleta. Así mismo es. Bien. ¿Y esa cómo va? ¿Cómo se ve? Ya ahorita vamos a voltearla. ¡Ah! ¡Oh! Belleza. Y de verdad que el queso parmesano crea esas vetas de queso sí, derretido que se ve. Súper. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar la salsa de chef Luis. Bien. Vamos a probar para ver. Estamos aquí, ready. Veo todo lo que lleva la hamburguesa, pero vamos a explicarle a la gente un poco. Aquí tenemos... Tocineta. Bacon. No es de pavo ni de pollo, no. Puerco ahumado. Es de cerdo, está greasy. Ok. Viene el queso. No se hable más. Queso. Carne, mira la sigue jugosa. ¿Ya?
Venimos con lo que es. Qué bien me va a ir esta noche, les cuento. Qué bien me va a ir. Seguimos con lo que es la tocineta. Ok. Ese líquido es de los dioses. ¿Qué le pones? ¿Miel o azúcar? Azúcar. Ah, oh. Con el vino tinto, la cebollita, cocción lenta ahí. Para que se caramelice. Muy bien, muy, muy bien. ¿Sí? Huevo frito y para terminar agregamos un poco más de salsa de ajo. Bien, bien, no hay más nada que hablar. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? Perdón. La Paco's Burgers. La Paco's Burgers. Hey, quiero que sepa que este es el momento más difícil del segmento. Yo no puedo ni despedir el segmento de la gana que tengo de morder. Pero sí hombre, ya es momento de corte y comer. Pero sí me interesa que la gente sepa nuevamente horario, a cualquier día puede venir. Ok, estamos abiertos de sábados a jueves. Sábados a jueves. De 4:30 a 11 de la noche. Sí, yo llegué como a las 4:30, ya estaba listo. Sí. Ok, perfecto. Y hasta las 11 de la noche. PM, exactamente. Bien, perfecto. Y siempre hay cualquiera de las hamburguesas que tú has conversado exactamente, aquí. Exactamente. Que sí. Eso es vital en los restaurantes. Claro. Y que no hay. 86. Sí, loco, 86 es un mal número. 86 en casa es cuando un chef le dice a los saloneros no hay algo. Se llama 86. Entonces es para que no lo vendan. Eso no se puede. Exactamente. No se códigos, puede. Códigos. Códigos malos ese. Pero bien, definitivamente, hey, gracias. Porque gracias a ti, chef. Verte cocinar ha sido un placer. Verte en el barbecue, verte allá atrás armar, ver el orden, ver cómo has hecho esto, sin duda alguna que le da sabor a esta profesión. Usted no debe venir a Paco's Burger aquí en el Camino Real de Betania. Yo me despido mordiendo esto porque no hay otra forma, señores. El cocinero del pueblo. Tip del chef. Cada vez que hierves tus pastas para tus deliciosas recetas, ¿estás agregando aceite? No lo hagas más. De ahora en adelante, agrégalo al final, cuando las pastas están al dente. No más aceite al agua, de ahora en adelante en las pastas. En breve regresamos.